Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Vamos a dar solo unos minutitos o vamos a esperar que hayan unos cuantos más para poder iniciar. Buenas noches, profe. Buenas noches, Juanqui, bienvenida, mucho gusto. Gracias. Que estemos una vez más en esta sesión. Buenas noches. Agradecerle su puntualidad. Y vamos a, agradeciendo su puntualidad, vamos a iniciar esperando que los demás compañeros puedan ingresar a medida vayamos desarrollando. Así que les muestro lo que habíamos dejado pendiente en la clase de ayer. Continuamos con funciones lógicas. Y teníamos este ejemplo cuando estábamos finalizando la clase. Para utilizar las funciones lógicas o las funciones condicionales, es necesario que nuestros criterios estén bien establecidos, que estén muy claros. Voy a hacer cierta modificación porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, en los criterios que se detallan aquí y lo que quisiéramos nosotros esperar en estas celdas, vemos que no mostró lo que nosotros esperábamos de acuerdo a este promedio. Voy a hacer ciertas modificaciones a la tabla de criterios. Voy a establecer rangos distintos. Por ejemplo, voy a quitar esos rangos que se pusieron allí. Y por ejemplo, si quisiéramos utilizar las calificaciones que normalmente se usan y las puntuaciones que se usan en esos rangos, podríamos decir que nos muestre un concepto de A para aquellos rangos mayores, por ejemplo, ya que estamos con números decimales. Algunas veces lo que utilizan son decenas. Entonces vamos a hacer cierta modificación. Buenas noches, Leandra, bienvenida. Por ejemplo, voy a escribir que si los números, si ese promedio es mayor a 8.9, es decir,
que van a ser aquellos promedios de 9 en adelante, porque no estamos incluyendo el 8.9 en esa condicional, mayores a 8.9. Y por ejemplo, que la B sea de 8 a 8.9, acá que le incluye, aquí voy a poner. O le pongo un guión para que no sea tan... Digamos que ese es el rango que esperaría esta letra, de 8 a 8.9. Y vamos a poner que de 7 a 7.9 nos devuelva esta letra, la letra C. Que de 6 a 6.9 nos devuelva la D. Y los menores a 6 que nos devuelva esta letra. Teniendo un poquito más claros los criterios, voy a borrar esto. Y vamos a editar esa fórmula condicional. Esa es la función sí anidada. Entonces, la función sí evaluando este valor y colocando este criterio, si es mayor a 8.9, mi separador de argumentos es un punto y coma, entonces va a ser la devolución de la letra A. En el caso que eso sea contrario, hago la evaluación para la siguiente prueba lógica de la misma celda. Y dos, si es mayor al límite superior del siguiente rango, 7.9. Eso va a tener la letra B. Preguntamos nuevamente porque hay otro criterio que evaluar. Si en esa misma celda es mayor al otro límite superior del otro rango, entonces nos muestra... No, aquí el mayores a 8.9 es la A. Mayores a 8, porque aquí de 8 a 8.9 nos va a mostrar una B. Mayores a 6.9 nos va a mostrar una C. Y el siguiente criterio es que esa celda sea mayor a 6, nos va a mostrar una D. Y de lo contrario, si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, si no es A, si no es B, si no es C y no es D, para todos los casos contrarios, nos va a mostrar una F. Y aquí nos fijamos que vayamos cerrando el número de paréntesis a medida se fueron abriendo. Entonces, hemos abierto 1, 2, 3, 4. También mi indicador, 1, 2, 3, 4. Ahí van los colores que van coincidiendo con los paréntesis. Y ya con el paréntesis negro, pues yo ya me aseguro que ese sería el último. Entonces, ahora ya nos ha mostrado ese resultado
es bien importante tener esos criterios como bien claros y que las pruebas lógicas vayan como bien pensadas también para evitar estos errores. Entonces, el 4.3 corresponde a una F según esta tabla de criterio. Si yo arrastro, vemos 6.3 corresponde a este rango devolviendo una letra D. El 3 devuelve una F. El 7.7 se encuentra en este rango, devuelve una C. El 8.7 acá. Si ponemos un 9, bueno, ahí hay una fórmula. Deberíamos quizás modificar algo acá como para no modificar la fórmula. Digamos que en la nota 1 modifico. Y ahora tenemos un promedio de 9.3 y su parte conceptual es la A. Entonces, es de pensar bien la tabla de criterios y de tener mucho cuidado en escribir la función sí anidada. Entonces, aquí lo que se escribió fueron los límites superiores de los rangos. Y el caso contrario a que no se cumplan las condiciones anteriores. Entonces, ahora tenemos el estado o la parte conceptual, una letra que representa esa cantidad. Claro está, esto es un ejemplo de estudiantes, pero también se puede aplicar, por ejemplo, a que hayan categorías de productos, por ejemplo, o alguna otra clasificación que usted considere que puede aplicar. Continuamos entonces con funciones lógicas. Esa es un poquito terminando lo que teníamos pendiente de la función sí anidada. Y ahora les muestro el tema que corresponde para hoy. Para hoy tenemos utilizar siempre funciones condicionales. Ya sabemos que las funciones condicionales pues nos permiten realizar una acción con una condición determinada. Esas son las funciones, por eso se llaman condicionales, las funciones lógicas, porque llevan una pregunta, una prueba lógica con una condición. Entonces corresponde para hoy esta función sumar puntos sí, que se usa para sumar los valores intervalo de un rango que cumplan los criterios que haya especificado. Por ejemplo, supongamos que en una columna que contiene números, solo quiere sumar los valores mayores que 5. Puede usar la siguiente fórmula. Ya sabemos cómo hacer una suma con la función suma. Pero de pronto hay registros que queremos filtrar y lo hacemos con esta función de sumar sí. Entonces podemos hacerlo de esta manera. La función sumar punto sí, le debemos mostrar o le debemos indicar cuál es el rango que queremos filtrar y luego el criterio. El planteamiento dice que sume los números que contienen esos números mayores a 5. Entonces se plantea de la siguiente manera. El rango y el criterio que en esta ocasión se escribe entre comillas. Porque va a ser un número específico que va a buscar en un rango. Aquí dice fórmula plantilla Excel. Hay otro ejemplo. Esa es una... Cuando desgranamos la plantilla, es un ejemplo que se muestra. En este rango, que encuentre esa palabra lunes y que sume cantidades de este otro rango. Ya lo vamos a ver en la práctica. Esa es la función sumar sí, hace la suma. La otra función lógica es la contar punto sí. Pertenece a la categoría de las funciones estadísticas
que se utilizan para contar el número de celdas que cumplen un criterio. Esto lo suma, las cantidades, el contenido de las celdas. Este contar lo que hace es contar los registros que cumplen un criterio. Por ejemplo, para contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes, en su forma más sencilla, contar puntos y indica lo siguiente. ¿Dónde quiere realizar la búsqueda? ¿Y qué quiere buscar? Entonces, la función contar puntos y se le indica el rango donde queremos que haga la búsqueda y qué queremos que busque. En ese rango de celdas, ¿qué queremos que busque? En este ejemplo, queremos que busque Londres. Si tuviésemos una tabla con países, con ciudades, pues entonces se le indica exactamente cuántas veces aparece Londres, por ejemplo. Y esta es una foto que lo vamos a realizar más adelantito con la función contar sí. Y resolveremos las preguntas que aparecen planteadas en este cuadro. Aparecen rangos de números, aparecen ciertas preguntas que vamos a resolver. Veamos un poco el procedimiento y luego nosotros hacemos los respectivos ejemplos. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Bien. Este día vamos a trabajar con las funciones condicionales de Excel. En Excel, las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una determinada acción, siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. En Excel podemos encontrar varias funciones condicionales. La primera de ellas es la función sumar sí. A través de esta plantilla vamos a realizar un ejercicio con la función condicional sumar sí. ¿Qué va a hacer la función en este ejercicio? Analizar el detalle de las visitas realizadas en el mes, pero me piden que únicamente lo haga por cada uno de los días de la semana, comenzando por el día lunes. Ingresamos el signo igual, escribimos sumar sí, hacemos doble clic sobre esta función. Y ahora puedo ver qué es lo que contiene esta función y es rango, criterio y el rango de suma. En este caso, el rango se encuentra en la columna B, donde están los días de la semana y son de la columna B6 a la columna B39. Escribimos punto y coma y a continuación vamos a detallar el criterio dentro de esta función. Vamos a abrir las comillas y vamos a decir que va a sumar los días lunes únicamente que se encuentren dentro de la columna B6 a la B39. Lunes, cerramos comilla, punto y coma. ¿A dónde va a realizar la suma? Son los datos que se encuentran en la columna C, donde están detalladas las visitas. Este caso, C6 a C40. Vamos a corregir, aquí no es B39, sino que es B40. Una vez terminada los datos de la función, cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter para que esta función se ejecute. En este caso me indica que el resultado es 23. Los días lunes hubieron 23 visitas. Vamos a hacer otro ejemplo. Iniciamos con el signo igual, sumar sí, rango, de nuevo está en la misma columna B. Agregamos, punto y coma, abrimos comillas y vamos a escribir que si es igual a el día martes, cerramos comillas, punto y coma, va a realizar el rango de suma de acuerdo a lo que tenga cada uno del día martes. Cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter.
El resultado es que hubieron 13 visitas del día martes. Esta no es una función que podamos arrastrar. ¿Por qué? Porque el criterio que cada día me pide es diferente. En este caso, el miércoles, jueves, viernes y así sucesivamente. Por lo tanto, si yo hago el respectivo arrastre, el valor que me va a dar no es correcto. ¿Por qué? Porque no está incluyendo el criterio de los días. Se ha quedado únicamente con el criterio del día martes. Espero hayas entendido la función, lo que realiza esta función, sumar sí. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muchas gracias por tu atención prestada. Muy bien, continuemos nosotros entonces. Y tenemos dos plantillas, la de contar sí y la de sumar sí. A ver, está la de sumar sí que acabamos de ver. Está justamente el mismo cuadro para hacer la práctica. Y ahí lo tenemos, ahí nos lo han hecho, utilizando la función sumar punto sí, eligiendo el rango de donde vamos a filtrar el criterio y qué criterio es el día de la semana. Cuando se ha evaluado ese criterio, ¿qué queremos que nos sume? Entonces nos va a sumar el número de visitas por cada uno de los días. Entonces simplemente hacemos lo que se nos indicaba en el video. Sumar puntos, sí. El rango va a ser el de los días de la semana. Podemos hacer un arrastre. Recuerde que si tenemos muchos registros, puede ser que seleccionarlo con el mouse puede ser que cueste mucho. Entonces nos ubicamos en la celda representante, en el primer dato de la columna. Presionamos Control Shift y la flecha hacia abajo, para que no seleccione todos los datos independientemente del número de filas que tenga. Ese es el rango. El criterio entonces va a ser que sea igual a martes en este caso. Entre comillas, porque estamos exigiendo que sea específicamente ese valor. Y el rango de suma, pese a que es un argumento opcional porque está entre corchetes, pero como que viene siendo obligatorio, entonces el rango de suma sería el número de visitas. Recuerde, selecciono una celda, podemos hacerlo con el mouse, pero si tuviésemos muchísimos registros, miles de registros, selecciono el primero, Control Shift, flecha hacia abajo. Y allí me está dando el rango de suma. Entonces podemos concluir que el número de visitas de los días martes en total fueron 13. Y así podemos continuar y tal como se nos decía, no podemos arrastrar. Porque tenemos un criterio distinto. Entonces seguimos. Sumar sí. El rango de los días. Puedo continuar aquí en la barra de fórmulas en el caso que ya no vea dónde tengo los datos. Puedo continuar aquí en la barra de fórmulas. Entonces el criterio para esta ocasión ahora va a ser miércoles y el rango de suma. Primer valor, control shift, flecha abajo. Podríamos hacer, para no estar escribiendo todo, hacemos una copia, selecciono en la parte de la barra de fórmula, control C, doy enter allí y control V aquí y solo vengo y modifico aquí en la barra de fórmula o en la celda directamente, como para no estar escribiendo todo y seleccionando todo. Entonces allí igual, control D, F2 para poder editar la información de la celda y ahí escribo viernes para solo hacer ese cambio. Control V, escribo sábado
y voy cambiando el criterio únicamente, porque el rango es el mismo. Y ahí tenemos utilizada la función sumar puntos. Y ahí está el número de visitas que se realizaron durante los días del mes de enero. En la siguiente plantilla está la función, sí, aquí está, la función contar sí, que es la otra plantilla que nos dejaron disponible. Aquí está la función contar sí y vamos a responder estas preguntas que están acá. Nos ayudan con la primera. Cuente todos los números mayores que 10 en los amarillos. En este rango se va a contar. Aquí no se va a sumar, aquí se va a contar. Entonces ahí está la función, contar puntos y. ¿Cuál es el rango? Nos dice el rango de los amarillos. Y que sean mayores que 10. Aquí hay, no coincide el texto con el criterio que aparece acá, pero eso no debería ser problema. Aunque si queremos que coincida, aquí dice mayores o iguales a 9, está incluyendo el 9. Entonces, podríamos hacer alguna modificación. Mayores que 10, dice. Entonces, ahí solo le cambiamos para que coincida nomás el texto con la función, el establecimiento de la fórmula. Mayores a 10. Entonces está diciendo que los cuántos números 10 hay. Hay 8. 1, 2, no. Mayores a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces nos ha contado los números mayores a 10 en el rango amarillo. Ahora veamos, dice, cuente el número de veces que aparece el 50 en los rojos. Entonces, cuente el número de veces. Contar, y como hay un criterio, contar punto sí, el rango seleccionamos el rojo. El argumento que nos pide, punto y coma, el criterio dice número de veces que aparece el 50. Entonces ahí pues únicamente vamos a poner igual a 50. Ese es el criterio. Y dice que aparece dos veces. Una, dos. En estos rangos que es fácil contar. Entonces lo que siempre decimos, muy probablemente ustedes hayan muchísimos datos y haya que hacer este tipo de acciones. Entonces lo hacemos de esa manera. ¿Cuántos números mayores que 20 hay en los morados? ¿Cuántos números? Contar punto sí. El rango, el morado, punto y coma. El criterio, mayores que 20. Comillas, mayores que 20. Cerramos comillas. Aquí tengo. Este es un mal hábito. Que yo no cierro el paréntesis confiándome que como es un único automáticamente lo cierra, pero un buen hábito es cerrarlo. A mí a veces, yo a veces no lo cierro porque me confío, ¿verdad? Que funciona siempre cuando tenemos un solo paréntesis. Entonces dice mayores que 20 en los morados, mayores que 20. Aquí está 1, 2, 3. Hay tres números mayores que 20. ¿Cuántos números menores que 1 hay en los celestes? Menores que 1. Contar punto sí. El rango celeste. El criterio. Menores que 1. Comillas. Menores a 1. Y dice que hay 5.
Y aquí están los números menores a 1, que son 5. ¿Cuántas veces se repite el número 5 en los amarillos? ¿Cuántas veces se repite? El rango de los amarillos, punto y coma criterio, igual a 5. ¿Cuántas veces es el 5? ¿Cuántas veces se repite el 5? 4 veces. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos números positivos hay en los verdes? Números positivos hay en los verdes. Contar punto sí. El rango verde. Punto y coma, comilla. Los positivos son mayores a 0. Y hay 24, pues ahí todos son positivos. Veamos si, por ejemplo, aquí yo pongo un menos 90. Pues ahí está un 23. De los números positivos que muestra este rango. ¿Cuántas veces aparece el número 4 en los 5 conjuntos? ¿Cuántas veces aparece el número 4? Aquí podemos seleccionar todo el rango. Todo este rango. Asumiendo que en estos espacios no vamos a tener números. ¿Cuántas veces aparece el número 4? Aparece 6 veces en todo el rango, en todos los rangos. Hay una forma un poco más larga de hacerlo. Lo voy a hacer aquí abajo y lo voy a comenzar quizás como por aquí. ¿Cuántas veces aparece el número 4 en los 5 conjuntos? Contar punto sí. Rango. Y el criterio igual a 4. Pero ahí solo he seleccionado 1. Esa es una forma bien larga. Aquí lo que hice fue seleccionar todo el rango. Aquí puedo hacer esto. Más contar punto sí. El siguiente rango, por ejemplo, este. Y el criterio es el mismo. No tendría que ser lo mismo. Si yo solo lo dejo en esos dos rangos, llevo 4. Voy a seguir editando. Más contar punto sí. El siguiente rango. Voy uno por uno, va a ser un poco más tardado. Más contar punto sí. Y me falta, aquí cierro el paréntesis. Y me falta este rango. Entonces nos ha aparecido el mismo resultado. Aquí seleccioné todo el rango. Y aquí fui seleccionando uno por uno. Y sumando contar punto sí, cada rango con su criterio, más contar punto sí, etc. Y nos dio el mismo resultado.
Veamos en la siguiente hoja. Esta es una hoja de pedidos donde se refleja el ID del cliente, el nombre, la cantidad vendida. Precio en metros, el tipo de cliente, la forma de pago, subtotal, hay una fórmula aquí en subtotal, es la multiplicación de D por E, la cantidad por el precio, el descuento, según esta función que nos dan hecha, bueno, aquí hay unas referencias, hay unas ayudas. El descuento del cliente dice en esta referencia que hay que aplicar un 10% de descuento a los clientes mayoristas. Sobre este subtotal se aplica un 10% de descuento si el cliente es mayorista. Si es pago, si el pago es de contado, hacer un descuento del 2%. Si aquí dice contado, entonces el descuento en el pago va a ser un 2%. Si es contado. Acción con los empleados, obsequio o capacitación. Si el promedio de ventas es mayor a, se lee aquí en la barra de fórmulas, si es mayor a 500 mil, acción para descuentos, si el total de descuentos es mayor a 250 mil, revisar descuentos. Acción para contratar personal. Si el total de clientes es mayor a 15, generar 3 vacantes. Si es menor, despedir 2 empleados. Veamos esto. Aquí ya nos dan la función. Si es mayorista, hacer el descuento del 10%. De lo contrario, no hay descuento. Se coloca un 0. Entonces. Si esta celda, el tipo de cliente, es igual. Aquí ponemos el texto como está escrito allí. Si eso es igual a mayorista, si eso es verdadero, entonces a esta celda la vamos a multiplicar por un 10%. De lo contrario, no se le aplica descuento. Si tiene otro texto que no sea mayorista. Entonces nos ha aparecido el guión. Y no ha aplicado ningún descuento porque dice tipo de cliente minorista. Entonces, hacemos el arrastre y para los mayoristas aplica un 10% de descuento. Y nos aparece un guión en donde no hay un descuento. Esta fórmula dice que si el valor de la forma de pago es de contado, hay un 2% de descuento. Si la forma de pago es igual a contado, entonces el valor, este valor se va a multiplicar por el 2%. De lo contrario, un 0. Entonces, como no, la forma de pago no es contado, entonces no hay descuento. Y allí nos aparece, cada vez que aparece contado, nos aparece el descuento del 2% sobre el subtotal. Este valor neto, pues, es únicamente una sencilla resta, que es el subtotal, menos los respectivos descuentos en el caso de aplicar. Esto ya solo podemos arrastrarlo.
y se tiene el valor neto o el valor a cancelar. Aquí únicamente hacemos una suma en las tres columnas. Aquí está el icono de sumatoria. Hacemos una suma, verificamos que el rango sea correcto, que va de la I4 a la I14. Y ahí solo arrastramos para tener la suma de los descuentos y del valor neto. Aquí nos pide el promedio de ventas netas. El promedio de ventas netas sería este. Entonces, utilizamos la función promedio de este rango. Ese es el promedio que nos está pidiendo, el promedio de ese rango. Y el promedio es de 400.090. El 30% de las ventas netas. Como las ventas netas ya las sumamos aquí, entonces vamos a calcular el 30% sobre el valor de la celda K15. El 30% de las ventas, que sería este valor multiplicado por el 30%. Venta neta máxima. La función max. La función max de este rango. ¿Cuál es la venta máxima? Es 792.000. Aquí está. La venta máxima. Total de descuentos. Vamos a hacer la suma de los descuentos. De esta celda. Más esta. Total de descuentos. Más esta celda. Más el valor de esta. El total de descuentos. Número de clientes mayoristas. ¿Cuántos mayoristas hay en los tipos de clientes? La función contar.si de este rango, cuyo criterio diga mayorista. Entonces, ¿cuántos mayoristas hay? Hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Número de clientes minoristas, hacemos lo mismo. Contar.si del rango del tipo de cliente. Punto y coma criterio que diga minorista. Hay 6 minoristas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de clientes a crédito. Hacemos lo mismo, contar.si en este rango, punto y coma, y escribimos el criterio. Vamos a ver, aquí dice que son cero y eso no es cierto. Vamos a escribirlo sin la tilde. Y dice que son 6. Si nos encontramos con ese caso de que cuando yo hice la búsqueda, yo le puse tilde a la E, pero en ese texto no está tildado. Y por eso sí lo encontró. Entonces, lo que podríamos hacer, vamos a ver si lo coloca así. Como no sabemos, puede ser que los digitadores tilden o no tilden. Entonces, podemos utilizar un signo de interrogación. Ya sea que la E esté tildada o no esté tildada, siempre me la va a apuntar. Entonces, ponemos un signo de interrogación en esa boca. Y lo cuenta. Número de clientes de contado. Pues lo mismo, contar.si. Del mismo rango. Y escribo contado.
y hay 5 de contado. 1, 2, 3, 4, 5. Número de clientes sin ID. 0.sí. El rango sin ID. Aquí todos tienen, pero veamos. Que no tengan ID, es decir, que no haya nada, ¿verdad? Es decir, le voy a poner comilla, comilla. Así, sin espacio. Comilla, comilla. Entonces dice que hay 0 clientes sin ID. Pero, por ejemplo, si yo quito un ID, entonces ahora dice que hay un cliente sin ID. Número total de clientes. ¿Cómo hizo la venta neta máxima? La máxima se utiliza en la función max. Y seleccionamos el rango de la K4 a la K14, que es donde está reflejada la venta máxima. Venta neta máxima. Función max. De ese rango. ¿Sí? El número total de clientes. Contar punto sí. El rango. Aquí en el número total de clientes, como ya no hay un criterio para evaluar, solo me está pidiendo cuántos clientes hay. Entonces voy a utilizar la función contar. Pero vamos a ver algo. ¿Qué vamos a contar? Vamos a contar este rango de celdas, que es donde está el número de clientes. Y me dice que hay 10 clientes, ¿será? Aquí nada más nos está contando la función contar. Nada más nos está contando los números. Y no me tomó en cuenta esta celda en blanco. Contar sí, no podemos utilizarla para esta. Solo me está pidiendo un número total de clientes. Ya no tengo un criterio, no tengo una condición. Solo quiero saber cuántos son. Entonces no voy a utilizar contar sí. Pero el contar tampoco ha funcionado porque aquí hay un cliente sin ID y ese no lo contó. Entonces vamos a utilizar esta función que se llama contara. Vamos a seleccionar el rango, incluyendo a ese cliente que no tiene ID. ¿Cuántos clientes son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 11. B4, B14. Entonces, en la función contar, le voy a cambiar el rango. Contara, le voy a cambiar el rango, voy a agarrar el rango de los nombres. Y ahora sí, la función, voy a hacerlo aquí aparte para que lo podamos ver. Veamos la pequeña ayuda. Contar sí, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. El contar sí necesita una condición. Contar. Cuenta el número de celda de un rango que contienen números. Por eso es que no me contó la celda en blanco. Contara. La ayuda, quiero que hagamos la ayuda. Contara. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces igual, si yo contaba el rango de las celdas que faltaba un ID, entonces por eso tampoco lo contó, porque solo cuenta las no vacías. Por eso es que me cambié de rango, donde sí sabía de que los clientes allí todos estaban.
O sea, si tengo ese problema de que un cliente no tiene ID, entonces utilizo el rango que sí está completo. Entonces, por eso es que el rango aquí ya no utilicé donde aparecen los ID, porque en todo caso lo único que yo quiero saber es cuántos clientes hay. Entonces, utilicé el rango de los nombres. Entonces, ahí sí me dice, hay 11 clientes. Acción con los empleados. Aquí hay una condición. Dice que, en esta condición decía, que si el promedio de ventas es mayor a 500 mil, el promedio de ventas es mayor a 500 mil, entonces dice que se le va a dar un obsequio. De lo contrario, hay que capacitar al empleado. Entonces, aquí se está comparando donde sacamos el promedio, que fue K17. Aquí está el promedio de las ventas. Si quisiéramos nosotros hacerlo individual, si por ejemplo yo digo aquí, acción porque allí se está tomando un promedio general. Voy a copiar este formato y lo voy a pegar acá. ¿Qué tendría que hacer? Si este valor, tomemos el neto, podría ser que tomemos el subtotal. Cualquiera de los dos que tomemos. Estamos tomando un valor, voy a hacerlo más acá. Si quisiéramos la condición individual, si ese número es mayor o igual a 500 mil, entonces dice que se le va a dar un obsequio. De lo contrario, capacitación. Entonces, allí aparece ya el estado para cada uno de los empleados. A quien hay que darle obsequio, a quien hay que capacitar. Si lo quisiéramos hacer así. Acá se está tomando el promedio general de las ventas netas. Y por eso ha dado un resultado de capacitación, porque el número es menor a 500.000. Acción para descuentos. Dice que la acción para descuentos es que si el total de descuentos es mayor a 250.000, si lo subimos, Lorena, están en, de hecho ya están los de lunes y martes, en la liga que nos compartieron. Voy a ver si... para compartírsela nuevamente en la liga. Me estorban estos controles a veces. Este es el enlace que nos han compartido para que podamos ver los videos. Así que ahí aparecen ya los dos anteriores. Y claro, al finalizar, pues, ya tipo como ya pasada la día, ¿verdad? Casi a las 11 de la noche aparecen los videos. Ok. Entonces dice que la acción para los descuentos y el total de descuentos es mayor. Ok, con gusto, Lorena, es mayor a 250 mil, entonces revisar descuento. Como quien dice, tanto descuento, ¿verdad? Tenemos que tener como atención, o sea, no vamos a estar descontando tanto, ¿verdad? Entonces es bien importante igual tomar este tipo de decisiones. Se está comparando la celda K20, que es donde tenemos el total de descuento, y que si es mayor a 250 mil, revisar descuento. Y en efecto, como es mayor, entonces aparece
el mensaje. Acción para contratar personal. Si el total de clientes es mayor a 15, aquí tenemos el total de clientes. Generar 3 vacantes. Si es menor, despedir 2 empleados. Entonces aquí está la condición de que si K26, aquí el número de clientes, es mayor a 15, entonces aparece este mensaje, de lo contrario aparece despedir 2 empleados. Entonces, como el número es menor a 15, pues allí dice, esa es parte del análisis que se hace, ¿verdad? En este tipo de situaciones, que en este caso está mostrando pedidos, según esta situación. Ok. Tenemos algunos otros ejercicios. Voy a hacer la siguiente tabla. En este mismo libro voy a hacer una hoja y voy a hacer una tabla de ejemplo que está. Vamos a ver, aquí tenemos. Entonces, si quisiéramos saber cuántas veces aparece manzanas, pues entonces, ¿cuántas veces aparece manzanas? Y lo voy a hacer acá. Entonces, ya sabemos que para contar es el contar punto 5. El rango de donde quiero contar es este. Y el criterio, entre comillas, no es igual a manzanas. Y aparece 2 veces. Aquí cuando empezamos a buscar las funciones, aparece el contar, que ya lo vimos un poco, de que cuenta el número de celdas de un rango que contiene número. Por ejemplo, si quisiera utilizarla en este momento. Selecciono este rango porque solo me va a contar los rangos que contienen números. Aquí me debería de resultar un 4. ¿Cuántas celdas tienen números? La función contar. Lo voy a poner aquí. Función contar. Función contar. Luego aparece otra función que dice contar.blanco. Dice que cuenta el número. Dios mío, no me había fijado en la hora. Siento que se me fue tan rápido. Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Digamos que voy a seleccionar esta celda y me da 0. Si yo elimino esta, me da 1. Porque la función contar blanco lo que hace es precisamente contar las celdas en blanco. Perdón, no me había dado cuenta, siento que el tiempo se me fue súper rápido. Vamos a continuar el día de mañana, dice. Ok, van a disculpar, yo sé que hay algunos que tienen otras clases, tienen otras actividades, así que nos vamos a quedar hasta aquí. Muchísimas gracias y los veo mañana. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.